Lupillo, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Qué onda? Ya mejor, gracias a Dios. Oye, la última vez nos espantaste con esta operación de emergencia. Ya quedamos bien, gracias a Dios, ya. Ahorita ya todo. ¿Ahorita mejor? ¿Cuáles son tus cuidados, Lupillo? Pues, no poder tomar. Nos quitaron. Nos quitaron el alcohol y el café, ya me aventé uno ahora, ahorita voy con el doctor, me va a regañar. Oye, pero que el café está duro, ¿no? ¿Estás bien? ¿Te sientes mejor después de un percance al final que no esperabas? Sí, pues se nos fue, nos fueron 4 fechas ahí. Una disculpa para todas las fechas que tuvimos que mover y cancelar, porque pues ya ves que la salud es lo más importante. Oye, ya nos estamos reponiendo, gracias a Dios, ya todo bien, ya. Lupe, nos extrañó que no estuviera tu familia a felicitar en el hospital, ya que estaban por acá. Pues ellos andaban en su chamba, ellos andan en su jale, y pues hay que, como digo siempre, hay que dejarlos chambear, ¿no? Yo creo que lo importante es que estamos bien y seguimos adelante. ¿Te visitó tu mamá? ¿Tú fuiste a ver que estabas ahí en Temécula? Sí, ahí estuvo, gracias a Dios. Fue a verme mi jefa. ¿Qué hierba mala nunca muere o qué? Ahí están. No. Deseándome lo mejor. Todo bien, gracias a Dios. Oye, lo importante es que estuvieron. ¿La relación que tiene Mayeli ahorita con el boxeador Andy Ruiz? A todas mis exes les deseo lo mejor, no nomás a ella. A todas les deseo lo mejor y que le echen muchas ganas a la vida y se diviertan mientras estemos aquí en el mundo, ¿no? Una foto. Está temblando, no tiemble. Lupillo, o sea, gracias. Porque Andy Ruiz tiene pareja. Es casado, ¿eh? Pues ahí. Es casado, pero tiene sus hijos y su mujer. Pues ahí hay que. Ahora sí que hay que cuidar todo eso. Oye, Lupe, y al final, bueno, ¿qué enseñanza de vida te deja pues esta caída de salud, el hecho de que te sintieras tan mal, te quedaras sin esas fechas? Pues mira, yo creo que sale. Gracias. Hay que estar con cuidado, ¿no? Hay que comer bien saludable, hay que estar echándole ganas nada más. Creo que eso es más importante, ¿no? Oye, pero se extraña el trago, ¿no, Lupe? Sin duda alguna. Y gracias. Es que te encanta a ti también arriba del escenario. Pues arriba del escenario, la neta, el trago sí me gusta. Y pues hay que divertirnos, y pero ahora sí con medida. Y despacito, de agua, ¿no? Oye, ¿manda? ¿Un trago de agua o qué? Pues vamos a tener de jengibre, más bien nos caería bien. Oye, Lupillo, ¿pudiste? Pero ya te habías sentido mal, o sea, habías tenido tal vez este problema. Sí, ya me habían avisado ahí, pero todo bien, gracias a Dios, un saludo, gracias por venir. Oye, Lupillo, ya me voy porque tengo que ir a ver con el doc. El video donde un fanático asustó a Belinda. Como le digo siempre a todos mis exes, lo deseo lo mejor, o sea, al fanático pues que a todo dar, ¿no? Y ella se comportó como una profesional, la felicito, la verdad. ¿Qué hubieras hecho? Deseo lo mejor, gracias. ¿Qué hubieras hecho?